Amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y tengo en mis manos esta poderosa PS4 Pro. Esta es la versión mejorada. La primera versión salió en el año 2016. Esta salió desde 2018 para acá. O sea, 2018 hasta 2020 estuvo saliendo esta versión, bueno, entre otras. Podemos ver que por enfrente, pues es igual que las demás. Pues aquí tenemos el botón de encendido. Aquí tenemos una franja LED. El botón de expulsar el disco. Dos puertos USB a este lado. Aquí es la bandeja para introducir el disco, el logo de PS4 por acá. Por los lados, pues no tienen nada, ¿no? No tienen nada. Y por la parte de atrás, vamos a ver, tenemos las ranuras amplias, ranuras de ventilación. Por acá tenemos la etiqueta, pues para ver el modelo de cada una. La entrada de corriente es acá, es reducida ahora. No es como la primera versión vieja, que es un cable grande. A esta versión se conecta este cable, que es más pequeñito, como pueden ver ustedes. Ya. Es más pequeña la entrada. Una salida HDMI, una conexión para periféricos, una salida infrarrojo para el sonido, un puerto USB en esta parte y un, bueno, en la parte frontal tiene dos, aquí tiene uno y el puerto para conectar a la red. Vamos a irlo conectando. Este modelo que estoy usando exactamente es el modelo, vamos a conectarlo así en la pantalla 4K. Este modelo que estoy usando ahorita es el modelo CUH 12.015 15B, ese es el modelo. Trae algunas ventajas de disipación. Ya sabemos que trae soporte hasta 4K, pero es recomendable siempre usarlo pues a 2K. Eso es lo recomendable, la resolución recomendada para esta preciosa consola. Vamos a ver si entra, ¿va? Vamos a ver si entra ya. Esperamos que entre en aquella pantalla. Ahí está, amigo, está entrando ya. Así que esta versión, a mi parecer, es mejorada, ¿va? La versión anterior tiene en la parte de atrás un botón de desconexión, una perilla para apagar y encender. Y ya esta versión ya no la trae, pero se supone que esta versión viene con algunas mejoras. Miren esta belleza de consola. Bueno, tengo que apagar el sistema de sonido. Vamos a encenderlo para oír el pin, pin, pin. Ahí está. Miren qué bonito, qué belleza. Como les dije, trae soporte 4K, pero a 2K es más que suficiente. Esta consola recomiendo comprarla este año para usar en 2000, final de 2023, para usar en 2024, porque está a bajísimo precio, amigos. Esta consola la puedes encontrar en un promedio de $300 ahorita, casi la mitad de lo que vale un PlayStation 5. Así que el momento ha llegado. Si usted estaba ahorrando y quería jugar a 2K bien fluido, es su momento ahorita. Búsquese su consola y busque este modelo, de principal, el modelo nuevo de PS4 Pro. Y disfrute pues esos juegazos que siempre ha querido. Espero les sirva.